explicar. La economía española va a crecer mucho menos de la mitad de lo que ya, de lo que preveía el gobierno. Pero lo que estás diciendo, casi prefiero referirme después al tema de dónde salió el escape, porque creo que hay otras cosas que son prioritarias. La primera, si te parece, voy a hacer referencia a qué están haciendo o cómo están reaccionando los distintos gobiernos. La segunda, el efecto económico. Y la tercera, volver a explicar de una manera clara y para que la gente no vaya a pensar que esto es una teoría conspiranoica, de dónde salió el virus. Pero eso ya tiene una importancia marginal al lado de lo que está sucediendo. Primero, ¿qué están haciendo los gobiernos? Miren ustedes, los gobiernos se están preocupando de una manera tremenda a lo largo de esta semana del tema. El pasado miércoles, igual que la totalidad de presidentes de gobierno de Europa, el presidente Trump se dirigió al pueblo americano para explicarles la situación y, sobre todo, para prepararles para una posible agravación de la misma, aunque de momento él dijo el riesgo es muy pequeño. Pero ante la posibilidad de una pandemia, ha tomado toda una serie de medidas, empezando por nombrar al vicepresidente Mike Pence, que tiene experiencia de cuando fue gobernador de Indiana en este tipo de temas, y coordinar a todas las instituciones médicas y todas las empresas para luchar contra este asunto. En Alemania e Italia ha sido exactamente igual. Quiero decir, como detalle, lo que ha pedido el presidente Trump es a todos los colegios y a todas las universidades que hagan planes de emergencia para si hay que dejar de escolarizar a los niños que no pueden ir al colegio y cómo lo tienen que hacer. Entonces están en ello y como esto es gente seria, supongo que estarán preparados si es que esto se llega a producir. ¿Y qué ha pasado en España, señoras y señores? Pues que mientras crece el número de infectados y tememos, en Europa se está temiendo cada vez más una pandemia, que una pandemia sería una cosa ya muchísimo más seria y fuera de control, el presidente de Media España, es decir, el presidente de los socialistas radicales, de comunistas bolivarianos, golpistas y traidores y asesinos de ETA, ha dedicado todo su tiempo a perpetrar la mayor infamia de nuestra historia, recibiendo al líder de una organización criminal, un nazi supremacista y totalitario, que en cualquier país civilizado estaría en la cárcel. Verdaderamente, el tema no hay por dónde cogerlo. El señor Sánchez, que no se ha preocupado ni lo más mínimo de lo que está ocurriendo, y tal vez haya sido mejor así, porque claro, si vemos lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad, la gestión del Ministerio de Sanidad, que, señoras y señores, está en manos de un indocumentado, un tío del Partido Socialista de Cataluña, que ni siquiera es médico, y que está cometiendo una cantidad de errores brutales. Primero, se está empezando a difundir desde el Ministerio que esto es como un catarro fuerte. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo que por un catarro fuerte? Tú has sacado ahí unas imágenes de China que son muy violentas, pero claro, es que es eso lo que toca. Porque, ¿sabes, querido Jesús, qué está haciendo este Mindundi? A personas que están con sospecha de tener coronavirus, en vez de tenerlas en cuarentena, las mandan a su casa y les dicen que se encierren en un cuarto y que estén allí, que ya las avisarán. Eso que podría funcionar en países organizados, como es Corea, o pueda ser en los propios Estados Unidos, etc. Tú fíjate en España. Luego, por otro lado, el segundo, están diciendo que la tasa de mortalidad, que es muy baja y qué tal. Oiga usted, que la tasa de mortalidad en los mayores de 80 años es el 15%. O sea, le están quitando importancia. No tengo tiempo ahora, pero si luego tuviera tiempo, hablaría de un vídeo que tengo de una enfermera del Hospital de la Fe en Valencia, que se dice a sí mismo izquierdista, que no hay por dónde cogerlo. Pues a medida que lo que está